Ya estamos de vuelta. Les cuento que el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley para regular los traspasos de los fondos de las AFP. Según las autoridades, esto ayudaría a reducir las pérdidas que, según el gobierno, se reflejan en las pensiones y postergar también la posibilidad de que esto afecte al mercado, de protegerlo. Queremos hablar de esta iniciativa y vamos a hacer un debate también porque hay distintos puntos a partir de esta propuesta del gobierno. Tenemos ya en pantalla y vemos al diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, a quien saludamos, y también al diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerwaum, también para poder conversar respecto al tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están, diputados? Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Diputado Sauerwaum, ¿podríamos partir por su opinión de por qué se debe aprobar o avanzar esta iniciativa y, sobre todo, cuáles son las razones técnicas para impedir el cambio en los distintos fondos de pensiones y cuál sería la justificación, obviamente, de esta iniciativa del gobierno? Bueno, primero destacar que no es la iniciativa solamente del gobierno, que hay un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, y tenemos un informe también entregado por la OCDE que nos entrega claramente los perjuicios que han tenido estos cambios masivos de estas sugerencias, ¿cierto?, que se hacen a través de los asesores previsionales que no están regulados por la ley también. Sugerencia que se ha hecho en el mercado durante el año 2020 ha movido alrededor de 5.000 millones de dólares, lo que trae un perjuicio a los cotizantes, ¿cierto?, que se están jubilando en este momento y también en el largo plazo. Está comprobado, según el informe que nos entregó la OCDE, la propia comisión, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, que el 72,6% de quienes hicieron un giro entre el año 2014 y el 2019 perdieron recursos, alrededor del 4,4% del retorno acumulado. Se perdió justamente por estos cambios, ¿cierto?, rápidos que se hacen por sugerencia de estos asesores previsionales, como insisto, que no están regulados por la ley. Hay aquí una razón doble. Una es para, obviamente, proteger al cotizante en el largo plazo y también para regular esta situación que afecta al mercado financiero en el mediano y corto plazo. Diputado Núñez, lo que hemos escuchado hoy por parte de algunos parlamentarios de la oposición es que esto se trataría de un corralito. ¿Por qué? Sí, mira, la verdad es que más allá si el término corralito es el correcto o no, esto es un tema que el gobierno ya llevó a debate al Congreso, que perdió, lo ha perdido en dos discusiones legislativas, y a mí me llama mucho la atención que el ministro de Hacienda insista en forma tan porfiada en reponer algo que sabe que no cuenta con los votos. Acá lo primero que hay que hacer es transparentar por qué se tiene que limitar cambios que la gente lo usa como una manera de, uno de los pocos mecanismos que tiene la gente para disminuir las pérdidas cuando, por ejemplo, se enfrenta a una crisis económica. Cuando hay una crisis, hay inestabilidad económica, lo que hace la gente es que sale del fondo más riesgoso y rápidamente se traspasa al fondo menos riesgoso. Naturalmente lo que está haciendo es cuidando sus ahorros, que porque el riesgo de perder 5, 6, 7, 8 millones de pesos de las pensiones muy alto. Entonces, es algo absolutamente lógico, es natural, es uno de los pocos mecanismos que permite defenderse frente a un sistema que está absolutamente fracasado, que genera pensiones de miseria como son hoy día el sistema de las AFP. Entonces, acá, ¿cuál es el objetivo? Yo no conozco estudios detallados que digan que por estos cambios masivos, cuando hay una crisis, un trabajador o una trabajadora pierda fondo. Lo que yo sí debo reconocer, de lo que le escuchaba el diputado Sauerbaum, es que el Banco Central nos ha dicho que cuando se producen estos movimientos se genera inestabilidad en los mercados financieros. Incluso ellos dijeron que esto influye en el alza o la caída del precio del dólar. Pero si ese es el problema real y hay inestabilidad en los mercados financieros en Chile, francamente, hacer responsable de eso a un trabajador o a una trabajadora que se cambia de un fondo más riesgoso, uno menos, me parece a mí que es algo absolutamente irresponsable. Lo que hay que hacer en Chile es regular los mercados financieros, que son mercados tremendamente faltos de normativa y donde además ningún trabajador, ninguna trabajadora sabe dónde se están invirtiendo sus fondos. Yo no sé si las platas que tenemos en la AFP hoy día están siendo invertidos, en un paraíso fiscal, están siendo invertidos en forma ilegal o en la especulación financiera. Pero esos aspectos al gobierno no le importa. Lo único que le preocupa es darle más estabilidad, darle más legitimidad, perfeccionar un modelo de AFP que está fracasado y que la gente ya no cree en él. Por eso los retiros del 10% son tan masivos, porque la gente ya sabe que las AFP generan pensiones miserables
y abusan de los ciudadanos, de las ciudadanas, y por eso es que no confían en este sistema. Entonces, a mí me parece que es una iniciativa condenada al fracaso la que hoy día está promoviendo el ministro de Hacienda. Diputado Saburo, ¿qué responde a uno de los puntos también que hacía el diputado Núñez de tal vez exigir una mayor regulación, regular a los asesores previsionales, que haya un rol ahí también de la superintendencia? Pero además también le quiero agregar de inmediato porque muchos han planteado que finalmente esta es una especie de vendetta a lo realizado por Felisa y Forrado, que sabemos que es una de las empresas que efectivamente hace estas recomendaciones de cambiarse de fondos, y sabemos que quien está detrás de Felisa y Forrado ha hecho una denuncia, una presunta triangulación de dinero que hace también ahí un cierto vínculo con la familia del presidente Sebastián Piñera. Entonces, ¿cómo también responde a aquellos que dicen que la razón de este proyecto más bien tendría que ver con eso? Bueno, la respuesta la dio el propio diputado Núñez. Este es un proyecto que ya se había presentado con anterioridad porque efectivamente existe un daño previsional en el largo plazo, porque hay que destacar algo que no dice el diputado Núñez, que estas son inversiones que no se hacen en el corto plazo ni para protegerse en 1 o 2 meses, sino que son inversiones que se hacen en el largo plazo. Y para ser mucho más específico, cuando se hace este traspaso frecuente de fondos de uno a otro, se trae, cierto, al mercado una volatilidad, al mercado financiero, que afecta no solamente la estabilidad del mercado financiero, sino que también el tipo de cambio, la tasa de interés, la inflación. Son aspectos que el diputado Núñez debiera saber por ser presidente de la Comisión de Hacienda. Y también me alegro que el diputado Núñez defienda la libertad de las personas de elegir. Viniendo de él significa mucho para nosotros, yo lo agradezco. Pero como le digo, nosotros creemos que este proyecto efectivamente viene a regular una situación de los asesores previsionales también, que no está regulada por la ley. Yo no sé si aquí, como se ha develado estos últimos días, efectivamente la gente de esta empresa Felices y Forrado tiene una ligación tan fuerte con la oposición, como se demostró hace unos días, ¿cierto?, en vastos reportajes, y por eso tanta protección para esta empresa en particular. Lo que a mí me interesa es proteger a los afiliados, ¿cierto?, y que finalmente este sistema previsional que se ha ido modificando, y que entre paréntesis le pedimos también a la oposición que el proyecto que aprobamos en enero va a cumplir un año, va a estar de cumpleaños en enero próximo, está durmiendo en el Senado. Termina, ¿cierto?, con una serie de situaciones y ya no queda el sistema de AFP como hoy día lo conocemos. Se termina, ¿cierto?, la tabla de mortalidad, se reducen las comisiones, también aumenta la competencia y mejoran una serie de otras situaciones que van a dar mejor proyección, ¿cierto?, y mejor estabilidad al mercado financiero, pero también mejores pensiones en el largo plazo. Ese proyecto lleva un año ahí, termina con las AFP como hoy día existen, y nadie dice nada. Lamentablemente, poco se ha hecho con respecto a la AFP. Nosotros lo hemos querido cambiar con el presidente Piñera, pero lamentablemente la oposición no ha dado los votos en el Senado. Lleva un año, un año. El tema más importante, producto también de la discusión del estallido social, es justamente el tema previsional, y lleva un año durmiendo eso. Totalmente incomprensible que tengamos este comportamiento. Si queremos cambiar la AFP, cambiémosla de verdad, discutiendo, modificando la ley 3500. O no sé si esperan modificar la Constitución para poder hacerlo. La gente no puede seguir esperando. Diputado Núñez, en particular al punto que se hace, bueno, sabemos que lo que está de fondo y aquí durante mucho tiempo se entiende que es urgente la modificación a nuestro sistema de pensiones, pero también sabemos que hay puntos muy distintos que no han logrado ahí llegar a un cierto acuerdo. Pero en específico en esta normativa quería preguntarle, cuando se acusa que esto no da cierta libertad a las personas a tomar sus decisiones versus lo que ocurre con las inversiones, las decisiones que toman propiamente las AFP, lo que el proyecto dice es que sí se pueden hacer cambios 2 veces al año y que además se pueden hacer entre los multifondos adyacentes, o sea, del A al B, del C al D. Entonces, eso para ustedes, ¿cómo responden a esta posibilidad? ¿Basta con eso o efectivamente se sigue coartando la posibilidad de decidir en qué invertir? Yo, lo primero, Diana, que quiero decir muy claramente, y tomando las palabras del diputado Sauerman, es que aquí el mayor daño previsional que se hace a los trabajadores y a las trabajadoras chilenas es la existencia y el abuso que hace el sistema AFP. Eso es lo que la gente hoy día está pidiendo. Fin a las AFP y un sistema que dé pensiones dignas, que dé garantía de que la gente va a poder pasar una etapa que debería ser de jubileo, de la jubilación, en forma digna. Y eso hoy día las AFP no lo aseguran. Entre otras cosas porque la plata de los trabajadores se utiliza por grandes empresas, por súper ricos, probablemente por inversión y por beneficios que incluso pueden llegar
al propio presidente de la República, y nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, no tenemos ningún control, Viviana, ninguno, de dónde está nuestro dinero. Hoy día poder plata de la AFP invertida en paraísos fiscales y no sabéis fiscalización, no sabemos nada de ello. Entonces, que me digan que este proyecto de ley que limita traspasos de fondos es lo que genera y va a reparar los enormes perjuicios que ha generado este sistema privado de AFP y los abusos, a mí me parece que es algo absolutamente fantasioso. Ahora, además acá veo ignorancia en lo que es el proyecto de ley. Yo le pido al diputado Sauerbach que se lo lea. Es un proyecto de ley cortito, tiene 2 o 3 artículos, pero no regula los asesores previsionales privados. No regula el funcionamiento de entidades como Felices y Forrado. Por lo tanto, yo no tengo ningún problema. Incluso yo le digo al diputado Sauerbach, regulemos los actores privados. Yo no tengo ningún problema, no tengo ningún compromiso con ningún asesor previsional, tampoco con Felices y Forrado. Pero regulemos a todos los actores privados del sistema. Pongamos regulaciones más firmes a los bancos para que no abusen con los créditos. Pongamos regulaciones más firmes a las financieras, a los fondos de inversión, que son los vehículos financieros que tienen los súper ricos en Chile, que obtienen ganancias espectaculares y que no pagan impuestos. Bueno, regulemos el conjunto de los actores. Yo estoy totalmente disponible, pero lo que no puedo aceptar es que hoy día los pocos mecanismos, las pocas opciones que tiene un trabajador común y corriente, una trabajadora, para cuando tiene una crisis, por ejemplo, escapar de un fondo riesgoso y pasar a un fondo menos riesgoso y no tener pérdida en sus ahorros, se quiera limitar eso. A mí me parece que es absolutamente injusto. Y ahí es donde yo veo una lógica que siempre pone al trabajador o a la trabajadora como los culpables, como los que se les cargan los costos de la crisis y no se quieren hacer soluciones de fondo. Esta reformita que quiere hacer el gobierno no soluciona los problemas de las pensiones en Chile. Sé que hay que pasar a un sistema público bajo otra lógica, donde el Estado sea quien asuma la responsabilidad, donde hayan impuestos generales que le den una base de pensiones dignas a la gente y después podremos sumar en forma voluntaria un ahorro. Pero como está estructurado hoy día, el sistema está fracasado. Y eso es lo que no quiere entender el gobierno. Eso es lo que no quiere entender el presidente Sebastián Piñera. Eso es lo que no quiere entender el diputado Sauerbach. Y por eso entonces nos ponen estos proyectos de ley que al final terminan limitando, poniendo trabas, pero que no son solución. Yo no estoy por seguir perfeccionando ni legitimando el sistema de las AFP, que está absolutamente fracasado en Chile y que tiene un total repudio ciudadano. Esa es la realidad, Viviana. Diputado Sauerbach, ¿qué responde a mayor regulación, que hay una supervisión, por ejemplo, en la superintendencia también? Mire, yo no me referí a que este proyecto, cierto, regulaba a Felices y Forrados. Yo estaba diciendo, cierto, que es necesario hacerlo. Y esta medida se toma justamente porque... Pero, disculpa, Fran, si es necesario, ¿por qué entonces el gobierno no pone ese tema en el proyecto ley? Yo te escuché, Daniel, atentamente, así que entonces yo quiero decirle al diputado Núñez que las AFP, cada vez que existe un traspaso de fondos, ¿cierto?, tienen que aumentar el grado de liquidez de estos portfolios, y eso hace como consecuencia financiera que en el largo plazo tú tengas una menor utilidad. Entonces nosotros estamos hablando de un tema absolutamente técnico aquí, no político, porque si hubiese sido político hubiésemos descrito los problemas que tiene el sistema AFP. Nosotros lo hemos discutido en la Comisión de Trabajo 3 años. Las AFP tienen un problema estructural y por eso el proyecto que aprobamos en enero hacía un pilar solidario muy potente con un sistema de capitalización individual, ¿cierto?, en donde aporta el Estado muy potentemente y también el trabajador y el empleador. Y por lo tanto hacemos un sistema solidario y tripartito mucho más contundente. Pero ese proyecto está detenido en el Senado, yo no sé qué, esperando qué cosa. Esperamos nosotros que siga avanzando, porque de esa manera podemos entregar al gobierno y a los chilenos una solución real en el corto plazo. Perfecto. Pero lo que yo le quiero decir, Viviana, es que nosotros lo que necesitamos justamente es poder establecer que las AFP hoy día tienen una serie de situaciones que están irregulares y que las tenemos que mejorar. Yo siento que los trabajadores hoy día, con el 10% de retiro que se ha hecho en 2 oportunidades, que nosotros hemos votado a favor porque entendemos la necesidad, han entendido varias cosas. Primero, que el sistema de AFP tiene una falencia evidente, que es la falta de cotizaciones de los trabajadores. El 11% de los hombres cotiza toda la vida y el resto no. El 13% de las mujeres lo hace también y el resto no. También el salario de los chilenos es demasiado bajo como para poder tener una buena cotización previsional, ¿cierto? Y eso hace que tenga una peor pensión. Perfecto. Por lo tanto, el tema es estructural. Pero hoy día, específicamente en este proyecto de ley, debemos mejorar
sin duda, y no es un corralito en ningún caso, sino que un resguardo justamente de las personas en el largo plazo y no haciendo ganancias pequeñas en el corto plazo. Diputados, en razón del tiempo tenemos que dejar hasta acá esta discusión, este debate. Vamos a quedar obviamente pendiente de lo que pueda suceder desde el punto de vista legislativo. Le agradezco a ambos la posibilidad de conversar del tema. Que estén muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Viviana. Bueno,